Muchísimas gracias a Siri y Jorge. Arrancamos ya el día con toda la actitud y claro con la mejor información del pronóstico del tiempo para el día de hoy en León, Guanajuato. Una mañana bastante fresca, agradable la que tendremos el día de hoy. Pero atentos también por la tarde, tendremos estas temperaturas bochornosas que se sienten en la sensación que se siente en un auto. Por ejemplo, podemos ver que serán máximas de 28 grados centígrados en el caso de Celaya, mínimas que se registran de 11 grados centígrados. Para Dolores Hidalgo, temperaturas bajas que se registran mínimas de 8, máximas de 25. Guanajuato, podemos ver cielos totalmente despejados, máximas de 26 con mínimas de 10 grados centígrados. Para Moroleón, Acámbaro, Salamanca, Irapuato y San Miguel de Allende predominan cielos parcialmente nublados y las temperaturas que estaremos alcanzando máximas de 28, mínimas de 11 grados centígrados. Rápidamente vamos a ver para nuestro bonito León, Guanajuato, qué es lo que nos espera el día de hoy. Temperaturas por la mañana frescas, 9 grados centígrados para que se vaya preparando, cielos totalmente despejados. Ya por la tarde tendremos la sensación un poco más calurosa, la temperatura que comienza a elevarse, máximas de 27 con cielos parcialmente nublados y por la noche nuevamente cielos despejados con una temperatura mínima que se espera de 17 por la noche para que se vaya preparando. Para el día de hoy la visibilidad bastante buena, 16 kilómetros, humedad alta 66% y 23% tan solo de nubosidad, muy escasa este porcentaje de nubosidad para el día de hoy. Viernes, sábado y domingo predominan temperaturas aún calurosas, cálidas. Por la tarde máximas que se esperan de 27 y también atentos, comienzan a descender ligeramente las temperaturas con mínimas que se esperan de 6 grados centígrados para que se vaya preparando. Se esperan cielos totalmente despejados para que también no olvide utilizar su protector solar y bueno, también mantenerse muy bien hidratado. El amanecer lo estaremos disfrutando a partir de las 6:50 de la mañana y el atardecer a las 6:14 de la tarde para que se vaya preparando también. El atardecer ya es un poco más temprano. Para el corredor industrial tendremos también temperaturas bastante agradables por la tarde en Irapuato, 27 grados centígrados con cielos totalmente despejados. La noche será bastante fresca con 17 grados centígrados. Rápidamente en Salamanca podemos ver que la temperatura actual es de 11 con cielos parcialmente nublados y podemos ver que por la tarde tendremos cielos totalmente despejados y las temperaturas por la tarde que se esperan de 27 y por la noche de 17 grados centígrados para todas las personas que viven en este lugar. En Guanajuato capital, mismas condiciones, esperan condiciones bastante agradables, cálidas, máximas de 25, cielos parcialmente nublados y por la noche una temperatura de 14 grados centígrados. Para finalizar en Celaya, condiciones agradables, cielos parcialmente nublados por la mañana y una temperatura fresca de 11 grados centígrados. Por la tarde una temperatura que se espera de 27 grados centígrados para que se vaya preparando. Atsiri, Jorge, sí, una luna bastante bonita la que se registró, pero no olviden que el día 31 tenemos luna llena en Halloween y se acerca. Entonces, para que te vayas preparando con una cámara y podamos tomar una muy buena toma. Hombres lobos, sí, tomen sus precauciones, por favor, ¿no? Sí, claro. Cadena, no sé, hagan alguna prevención, sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, también a punto aparte, una persona que nos estuvo escribiendo también que quiere donar agua para diálisis, estuvo viendo nuestro noticiero, nos estuvo escribiendo y quiere donar. Entonces, nada más como para agradecer también a toda la gente que nos está viendo y que está al pendiente también. Con todo gusto. No, muy bien. Sí. Si nos deja el dato, ya nos reportamos por la mañana con ustedes. Muchísimas gracias por la confianza en ese hashtag SOSTVSLG. Andrea Canchola en redes sociales. Andrea-Cancholas. Gracias. Ismael Gómez Paisa, capítulo especial.